Pobrecito, estaba cuidándose. Estaba, Se ve, buenísima, gracias. Pues la verdad es que yo no sé ustedes, pero siento que este ambiente en estas temporadas siempre es así, como que frío de clima, pero muy cálido por todos los recuerdos que tiene la gente de sus, pues de sus parientes que se fueron. Ay, no, no, ya estás muy poeta. No, yo no creo eso. Yo creo que las tradiciones ya se están perdiendo. Pasé por el panteón y está vacío. No, ya todo es comercial, que sí, Halloween. No, al contrario, creo que hay una calidez con el Día de Muertos ya más cercana, ¿no? Hasta un grado que llega a ser paranormal. Que además te voy a decir una cosa, siempre es necesario refugiarse en lo espiritual. Y asustarse de vez en cuando. ¿No? Bueno, y los que no creen como yo, ¿qué nos va a asustar, eh? A lo mejor lo que necesitan es una asustadita para empezar a creer. No, ya están ustedes muy arriba, ya están en qué, quién sabe qué dimensión. Yo ya mejor me voy, que al cabo yo ya cené, ustedes apenas van a cenar. Ahí va a ver. Provechito. Buenas noches, te vas con cuidado por la sombrita. Que le sea leve la lucina, eh. Yo creo que está bien chido eso de las leyendas y las cosas de terror. ¿Tú te sabes alguna? Uy, Papantla, mi mero mole. Es una buenísima. ¿Te sabes la historia de la tapa caminos? Cuenta la leyenda que en cualquier carretera que da Jalapa, ya muy tarde, casi a la medianoche, se aparecía una mujer de aspecto aparentemente inocente. Buenas noches, joven. Disculpe. ¿Podría caminar a su lado? Sí, claro. ¿Está usted bien? Muchas gracias, joven. Usted sabe que a estas horas de la noche una mujer corre mucho peligro. Sí, claro. Muy, muy guapa, siempre arreglada y de vestido blanco. Se les aparecía solamente a los hombres, a quienes les pedía que la acompañaran para llegar a casa. Dios mío, ¿pero qué he hecho? No, discúlpeme, ¿qué le pasa? Joven, tranquila, tranquila, déjeme ayudarle. ¿Qué le pasa? ¡Señorita, espere! ¡Lo volviste a hacer! ¿Te imaginas? Pobres de los que se le encuentran. Muy mal por ellos, ¿no? Además es muy jalapeño. Yo me hacía una muy buena. La muñeca de las ánimas. Simple presencia nada más te causa un miedo que no te imaginas. Son varias las versiones del por qué esa muñeca está ahí. La más fuerte y popular es que dentro de ella habita el espíritu de una niña real, que al morir de un accidente, su madre encontró la manera de conservar su alma dentro de ella. No mames, Eduardo. Esto no está pasando. Es una lástima, la verdad, de que a Eduardo no le gusten nada de las historias de terror. O sea, Jalapa tiene una diversidad cultural increíble para todo eso. Y además déjame decirte que yo me sé una leyenda que definitivamente es la mejor de todas. ¿Cuál es? Pues obviamente la de la... Oh.
de mí. Llorona, 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 que lloro y lloro. Ay, de mí. Llorona, 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 que lloro y lloro. La causa de este llanto, llorona, es una prenda. Llévame al río. Ay, de mí. Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con free.